noches, compañeras, compañeros. ¡Qué alegría! ¡Cuánto entusiasmo! ¡Cuánto entusiasmo! ¡Cuánta militancia! ¡Qué gran resultado sacó la fórmula que encabeza Juan! ¡Es impresionante! En algún momento dijimos que la candidatura de Juan Grabois era la candidatura de toda una generación. Esa generación que le decimos como contraseña 2001, pero que condensa muchas, pero muchas luchas de estos 40 años de democracia, una democracia que vamos a defender cueste lo que cueste. Esos 40 años de democracia empezaron con luchas allá muy lejos, en el año 1981, con la CGT Brasil convocando con la consigna Paz, Pan y Trabajo, encabezando Saúl Ubaldini. El pueblo está contigo, Saúl Ubaldini. En esa marcha impresionante en la que se cantó por primera vez se va a acabar la dictadura militar, siguió con las tomas de tierra en Quilmes y en Almirante Brown, que formaron las rondas de los barrios del fondo, como las rondas de las madres, como las abuelas. Siguió, como dice Dina Sánchez, una compañera que vi hace un ratito por ahí, con el movimiento de piqueteras, carajo. Fue la gran marcha federal también de 1994, con caravanas partiendo desde todos los lugares del país, uniendo en un solo escenario el pueblo roto por la década menemista. Fue también el gran Cutralcaso. Fue la UTD desde General Mosconi reconstruyendo un plan productivo sobre las ruinas de YPF. Fue un proceso que tuvo epicentro en La Matanza, multiplicando las ollas populares, multiplicando los merenderos, multiplicando las tomas y multiplicando los piquetes. Fue ese proceso que desembocó en 2001. Que después, sobre el cual pudo pararse el kirchnerismo para generar un gran aporte a la movilización, a la creación de trabajo, a la recuperación de derechos con Cristina y con Néstor Kirchner. Y un primero de mayo de 2011, en este mismo teatro se fundó la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular. Con Juan Grabois como uno de sus protagonistas, con el Gringo Castro y con muchos otros compañeros. Y fue también ese impactante 7 de agosto de 2016, cuando en plena hegemonía del macrismo, una enorme movilización desde Liniers hasta Plaza de Mayo hizo historia, y fue también la movilización, la gran movilización de la economía popular. Era domingo y se hizo historia en la pelea contra el macrismo. Hay un momento más, el gran momento, que es el salto de Juan Grabois a la política y esta enorme elección que estamos celebrando hoy. La candidatura de Juan
tiene además un gran programa. Juan insistió desde hace muchos años, nos insistió a todos, seguro que muchos de los que están acá han trabajado, han escrito, han armado asambleas, talleres, para elaborar primero los planes, los programas de buen gobierno. Desde la Sopardo de los trabajadores pobres, allá en Constitución, en Pedro Echagüe, hubo un proceso de ebullición, desde abajo hacia arriba y desde la periferia al centro se construyeron los planes de buen gobierno. Después se construyó los movimientos territoriales, los movimientos populares, junto a grandes sindicatos de la CGT, el Programa de Desarrollo Humano Integral. Y después Juan recorrió provincias y construyó puntos de acuerdo muy importantes con Guado de Pedro. Y hoy Juan va a tener un programa de gobierno para discutir en Unión por la Patria las medidas y las políticas que van a recuperar los derechos de las grandes mayorías. Compañeros, compañeras, le dejo la palabra a Juan Grabois. Bueno, compás. En primer lugar, no voy a decir gracias, nos tenemos que agradecer entre nosotros porque acá no hay subordinados, no hay empleados, nosotros nos hemos acostumbrado a construir colectivamente, todos somos uno, no hay jerarquías, somos un pueblo que pelea por sus derechos y que está sembrando una semilla de cambio que sin duda, va a cosecharse mayor justicia social para nuestro pueblo. Hemos, por los datos que tenemos hoy, superado nuestras expectativas. Vamos a llegar al 1.000.000 de votos, que es un montón. Fíjense lo que hemos hecho con dos escarbarientes, y nosotros no subestimamos a los escarbarientes, La Gomera de David. En nuestra militancia, en nuestro pueblo pobre, son los compañeros y compañeras que no se resignaron y que salieron a buscar una alternativa. Decía Paula, este es un lugar histórico, esta fue la cuna de los principales y los primeros sindicatos obreros en nuestra historia, fue la cuna de la CETEP y sin duda va a ser la cuna de una corriente política revolucionaria que es Argentina Humana. Que es humana porque nosotros y nosotras, como decía el Che, sentimos en lo más hondo cualquier injusticia en cualquier rincón de la patria y ahí estamos para poner el cuerpo, la cabeza, el corazón y estaremos siempre. Pero también es justa porque en nuestro programa tenemos las tres banderas históricas de Evita y Perón, que son la justicia social, la independencia económica y la soberanía política. Y también tenemos nuestras tres banderas, tierra, techo y trabajo, la reforma agraria por nuestros campesinos, pequeños productores, pueblos originarios. La integración urbana por los hombres, mujeres, niñas, niños y ancianos de las villas, los asentamientos y barrios populares de la Argentina. Para sacar de la esclavitud de los alquileres a 11 millones de argentinos que dejan el 40% de sus ingresos ahí. Y la T del trabajo,
que es que el salario no puede estar abajo de la línea de pobreza y que es el salario básico universal para todos los trabajadores y trabajadoras de la economía popular. Que es humana, que es justa y que es soberana, porque hemos dicho y seguiremos diciendo que hay que cancelar este acuerdo leonino y criminal con el Fondo Monetario Internacional. Que hay que nacionalizar los bienes comunes, empezando por el litio y las hidroeléctricas, pero que todos los bienes comunes sean del pueblo argentino. Y que va a ser soberana, porque nuestra generación es la que va a cumplir el sueño de San Martín y Bolívar, de Chávez y Perón, que es unir la patria grande. Nosotros y nosotras decimos lo que pensamos y hacemos lo que decimos. Tenemos enfrente a los verdugos del 2001, a la verduga Patricia Bullrich, que es el enemigo a derrotar. Tenemos también enfrente una porción importante de nuestro pueblo que no quiere eso, pero a la que la política no le ha dado respuestas y canalizó su voto por quien dice que va contra los privilegios de la casta. Nosotros vamos contra los privilegios de todas las castas, de la judicial, de la empresaria y también de alguna casta política que hay por ahí. Entonces, ahora nos toca, y por eso soy breve en el uso de la palabra, saludando a los fiscales, más de 20.000 fiscales, que sin que nadie les ponga un centavo en el bolsillo, fueron a fiscalizar en todo el país. Y por eso sabemos que hay ciudades y pueblos, desde el norte grande hasta lo más profundo de la Patagonia, donde nuestra lista ganó las elecciones. En la puerta del Lago Escondido, del enclave de Lewis, nosotros ganamos las elecciones. En donde los pueblos originarios, campesinos y militantes derrotamos a Monsanto, nosotros ganamos las elecciones. Y Unión por la Patria está ganando la provincia de Buenos Aires con nuestros votos. Entonces, me toca irme rápidamente al búnker de nuestro rival, hacer lo que dijimos que íbamos a hacer, que es manifestar el apoyo a Unión por la Patria para enfrentar a los buitres y a los monstruos que acechan nuestro país. Pero también para llevarle este plan de desarrollo humano integral y esta bandera que no vamos a dejar porque no hay cheques en blanco. Compañeros y compañeras, compañeros y compañeras, en ese agradecernos, un agradecernos muy importante para la compañera Cristina que nos permitió competir en las PASO y defender las banderas que ella defendió y le costaron la proscripción, le costaron la persecución y le costaron que siendo la dirigente con más votos en la Argentina no se pueda presentar a elecciones. Esa bandera nosotros representamos. Los quiero mucho, las quiero mucho, en serio, de corazón. Y este es un día como cada día de nuestra vida. Un día votamos, todos los días luchamos. Y cada día que nosotros optemos
como opción de vida, ponernos al servicio del otro, de la otra, porque si no está tu hermano, si no está tu hermana, no hay patria. Cada día que elegimos no resignarnos, en cada comedor, en cada cooperativa, en cada universidad, cada día que elegimos eso, estamos haciendo patria igual que hoy. Muchas gracias, compañeros, muchas gracias, compañeras. Nos vemos en la lucha.